Bueno, terrible este caso de choque y posterior huida de parte del responsable ocurrido en la zona de Alto Paraná. Exactamente, compartíamos ya las cámaras de seguridad, joder, mostrando un poquitito una maniobra bastante imprudente del conductor de un vehículo que le choca aparentemente a una persona que estaba allí. Pero tenés todos los detalles, Joel, contanos qué pasó con el conductor, se quedó, no se quedó, terminó huyendo del sitio. Nata, ¿qué tal? Saludo a nuestros televidentes. Es así, sobre la calle Choferes del Chaco y Padre Cardoso del barrio Obrero de Ciudad del Este, se registró este percance. El motociclista estacionado estaba observando el lugar y también un vehículo que se encontraba en el lugar fue atropellado por este automovilista que circulaba a gran velocidad y aparentemente perdió el control. Tratando justamente de tener detalles, la víctima nos decía de que en ningún momento ni siquiera descendió para preguntar en qué situación él se encontraba. Él mismo fue socorrido hasta un centro asistencial por algunos testigos, pero el conductor se da a la fuga. Hasta el momento la policía está analizando las imágenes del circuito cerrado, también de las inmediaciones, para poder por lo menos tener detalles de la chapa de este vehículo. El conductor no fue identificado y también están tratando de rastrear un poquito más para tener algunos elementos. Parte del reporte policial. Estacionado a bordo de su motocicleta, momento que un automovilista estaba circulando a gran velocidad, perdió el control de su rodado y fue a chocar por su motocicleta y posterior fue a embestir otro vehículo estacionado que se encontraba dentro. Luego el automovilista, el supuesto autor, se vio a la precipitada fuga. Hasta el momento, al menos, muchos datos sobre este vehículo no tiene la policía. No, hasta el momento no. Vamos a recabar el dato con cámaras de seguridad del lugar, vamos a verificar en otras cuadras si hay cámaras que puedan fijar más para que puedan ser útiles para la investigación. Muchas gracias. Bueno, la víctima que se encontraba allá a bordo de esta motocicleta se llama Blas David Morínigo, de 26 años. El mismo estaba en el lugar y también el vehículo que fue impactado pertenecería a Felipe de Jesús Bogado Cabral. Están buscando tratar de identificar a este conductor irresponsable que estaba circulando a gran velocidad y aparentemente en estado etílico, por ello también abandonó este lugar y sin dar las debidas atenciones justamente a esta víctima del accidente. Bueno, asimismo, bueno, Joel, gracias por estos datos. Terribles las imágenes que muestran precisamente a este conductor inconsciente, irresponsable, pero al extremo ahí en la zona este del país. Gracias, Joel. Hasta cualquier momento, hasta luego.